Muy buenas a todos, estamos en The Universe Inn porque acaban de poner hace 45 minutos escasos un post donde nos van a dar mucha información, se vienen muchos cambios y se viene, como estáis leyendo ahí, la beta. Sí señor, el Universe Inn está entrando en beta. Bueno, que nos van a sacar la beta, niño. Ojito que empezamos a leer, que esto se viene muy bien. Felices fiestas a todos, felices fiestas, chavales. Que no sé cuándo estaréis viendo esto, pero me imagino que ya falta poco para Navidad. ¿Qué palabra más extraña tenemos en el título, verdad? Dice, bueno, pues aquí lo que nos dicen básicamente es que ya van a lanzar la beta, ¿vale? Dice que falta muy poquito para que lancen la beta y podamos disfrutar de ella. Así que a continuación nos van a hablar un poquito de cómo ha estado evolucionando, de las cosas nuevas que tiene o que va a tener la beta de The Universe Inn y cosas, se vienen cosas, ¿eh? Ojito porque empezamos con los cambios. Bueno, este es el aspecto de uno de los nuevos planetas, ¿vale? Y ahora aquí vais a ver una imagen, efectivamente aquí, donde nos muestran la evolución, ¿no? Desde que empezaron en el Kickstarter, cuando empezaron, ¿no? Eran planetas chiquitillos con 970 objetos de máximo, ¿no? Poca cosa, muy amplios, tal, pero ahí está. Luego, las versiones que hemos estado jugando últimamente son estas, ¿no? La versión alfa, ¿no? Que son 12.000 objetos que tenían y la verdad es que ya el planeta en sí estaba bastante bien. Pero no solo con eso, lo han vuelto a mejorar y ahora los nuevos planetas pueden obtener hasta 57.000 objetos, que se dice pronto. Y como veis, los bosques son mucho más frondosos, el sistema de montañas es mucho mejor, y luego hablaremos más en profundidad sobre eso. Y la verdad es que tiene otra pinta, ¿no? Esta es su historia ya, o sea, es mucho más verde, ya no tiene tanto desértico, tiene zonas menos desérticas. Y bueno, esto se genera proceduralmente, o sea que luego puede ser un poco aleatorio. Y pero vamos, la pinta se ve muy bien. Las montañas ya no son trozos de rocas grandes ahí puestas, sino que ya se ve como un pequeño sistema montañoso en condiciones, la base de piedra, arriba todo recubierto de nieve, pues eso, una montaña en condiciones, o sea que guay, por ahí, very nice. Bueno, y aquí nos muestran básicamente cómo era el planeta antiguo y el nuevo, ¿vale? Nuevo, antiguo, ¿ves? Está un poco ahí, y aquí es como, oh, pues ahí está. Así que seguimos pasando. Bueno, entonces nos explican sobre el sistema... Bueno, sobre el sistema Prometheus, ¿no? Que es el programa que utilizan para generar todo y demás. Dice que lo han estado, se sienten muy orgullosos porque han estado mejorándolo y demás. Y oye, te dice, pues oye, que esto es un gran trabajo el que han hecho y demás. Cosa que, sinceramente, yo, por mi parte, les agradezco. Porque todo es fácil hasta que te pones a hacerlo. Entonces descubres siempre lo difícil que puede llegar a ser. Así que bueno, aquí nos ponen pues, el sistema de montañas, con los árboles, los bosques, todo. Y la verdad es que se ve bastante guay. La misma pantalla, bueno, misma pantalla, otra zona de montañas, nevado y todo. Y la verdad es que se ve muy chulo, ¿no? Y aquí nos ponen básicamente cómo se quita la nieve, ¿no? Está ahí cómo se va descubriendo poco a poco. Y no sé, se ve bastante chulo. Luego nos habla de la generación de planetas, ¿no? Básicamente antes tardaba un montón en cargar, te tirabas ahí fácil 3 minutos, 2 minutos. Y bueno, dicen que por suerte han podido reducir esto prácticamente a un minuto, minuto y poco más o menos, ¿vale? O sea que lo han reducido bastante. Y aquí nos ponen una foto de, bueno, pues cómo es ahora mismo los planetillas, ¿no? Con los lagos y tal, está bastante chulo. Y aquí pues el sistema de montañas, ¿no? Entonces aquí se nos centra ya un poquito en el sistema de montañas. Y lo que nos van contando básicamente es que el sistema de montañas, como os he dicho, ya no es un pegote, ¿vale? Ahora son sistemas incluso que se pueden utilizar, ¿vale? Antes las montañas estaban ahí y no podías hacer nada con ellas. Ahora no, lo han cambiado, lo han metido dentro del planeta y ya se puede utilizar, ¿vale? Se puede mandar los nuggets por encima del planeta. De hecho, nos pone aquí una frase que me gustaría leeros. Dice, ahora las montañas mezclan naturalmente con los sistemas del planeta, lo que permite construir en ellas y enviar pepitas sobre ellas en un viaje épico. Alguien obtenga, bueno, aquí la traducción es un poco así, alguien obtenga un nugget barbudo y fornido con un hacha mágica. ¿Un hacha mágica? ¿Eh? Ojito con lo que se puede venir, ¿eh? Y llévalos a una emocionante excursión familiar en este momento. Claro, que luego dice que habrá otros nuggets que preferirían no ir. O sea, ojito con los nuggets que mandes a la montaña, que lo mismo no te vuelven, ¿vale? Así que le dan una cosa especial, ¿no? Ya son utilizables las montañas, incluso se puede construir en las montañas, ¿vale? Según nos dicen aquí. Así que bueno, aquí vemos un par de imágenes de las montañas en sí, ¿no? Zonas de montaña, con piedras, tal. La hierbecilla, fijaos también la hierbecilla, cómo ha cambiado, cómo se ve más. Y pues, está bastante guay, ¿no? Esto sería la imagen del viejo planeta y la imagen del nuevo planeta, con mucha más florecido, más hierbas. Si os fijáis en las hierbas, las flores, por aquí, la verdad es que se ve bastante mejor. Bueno, y aquí nos comentan
que pues el colocar las montañas y demás, pues que le fue un gran obstáculo y todo ese rollo, que fue muy difícil. Y que bueno, pues estuvieron buscando modelos, formas y demás, hasta que encontraron, pues bueno, que una que pudieran trabajar sin problemas, ¿no? A lo cual, pues nos siguen dejando imágenes bastante chulas, ¿no? Con los mamuts, los pajarillos, los águilas, los cráteres, o sea, los cráteres con las cajas de los de fuera, ¿no? De los planetas de fuera. Bueno, dice, entonces, para resumir, las montañas son geniales y esperamos que les gusten. Pues eso, le han dado un buen trabajo a las montañas y seguramente esté muy chulo, ya lo veréis. Luego, cantidad de objetos. Bueno, pues básicamente dicen que lo han duplicado. O sea, duplicado, triplicado, yo no sé cuántas veces lo habrán mejorado. Estas son fotos de bosques. O sea, bosques que mira los mamut. O sea, es que se pierden los mamut. Mira, hay tres mamut. Esto puedes jugar al busca el mamut. ¿Cuántos mamut ves en la imagen? Pues ya, si eso me lo ponéis en los comentarios. Yo he encontrado tres. Uno, dos y tres. Le podéis poner en pausa y buscar algún otro. Si lo veis, me lo contáis. Bueno, y ya por aquí, pues otra imagen más. Como veis, los bosques les han puesto muchísimo más frondosos, con algunos pequeños claros y demás, y está bastante bien. Viejo planeta, nuevo planeta. Bueno, creo que la cantidad de árboles es descomunal, exagerado. Bueno, luego nos hablan del pathfinding, ¿no? Que es básicamente lo que se refieren aquí, lo que nos están comentando. Es que han tenido siempre, desde que empezaron, muchísimos problemas con las rutas que tomaban los Nuggets, ¿vale? Los Nuggets a veces se atrancaban, a veces se quedan pillados, estaban quietos, no se movían. Bueno, han ocurrido de todo y nos cuentan que ha sido su mayor temor, su mayor reto, que han intentado poder solucionarlo de todas las maneras posibles que se les ha ocurrido, pero que es que era imposible, que no podían. Así que dicen, como buenos informáticos, hemos recurrido a la regla básica. Tú normalmente un ordenador no funciona, ¿y qué haces? ¿Lo reinicias? Ellos han dicho, ¡hala! ¡Fuera! Lo han quitado y han puesto un sistema nuevo en el que creen que nos va a gustar mucho, sobre todo el cómo van a empezar a moverse, buscar caminos y demás. Así que el modo de los caminos de los Nuggets lo han cambiado, es totalmente nuevo. Van a hacer ahora a saber qué cosas. Lo mismo van haciendo el pino y esas cosas. Porque incluso si han metido el sistema de montañas, o sea, es que han tenido que cambiarlo todo, ya te digo. Lo han puesto de cero y han construido, así que veremos a ver qué tal es el nuevo sistema. Bueno, dice, dice aquí, cruzando los dedos, como diciendo, a ver si todo es más fácil. Luego nos ponen aquí un par de imágenes en las que se ve todo de mundo moderno y demás, y nos comentan que van a hacer puentes y túneles, ¿vale? Van a hacer puentes y túneles de los cuales vamos a poder transitar sobre ellos, y que a posteriormente, dice, actualmente están en desarrollo y puedes esperar a jugar con ellos pronto. Es decir, que nos meterán puentes y nos meterán túneles, ¿vale? Túneles aquí, túneles. Puentes y túneles, ambas cosas. Así que sigamos, pues que esto es un no parar. Planetas alienígenas, ya me imagino que nos dejarán poder ir a otros planetas, porque de hecho nos enfocan mucho en ello. Aquí nos dicen que la verdadera razón por la que su programa Prometheus, que es con el que hacen todos los planetas, con la generación de todo y demás, lo han mejorado, rediseñado y lo han vuelto a retocar, sobre todo para los planetas exteriores, para los planetas alienígenas. ¿Por qué? Porque vamos a poder viajar ya a ellos por fin. De hecho, en las últimas betas, bueno, las últimas actualizaciones ya nos dejaban construir lo que viene a ser el lanzador de cohetes y demás. Y bueno, pues vamos a poder viajar a esos planetas. Pero no solo vamos a poder viajar, porque es que nos comentan que cada planeta va a tener un sistema único y diferente. En unos no habrá agua, en otros habrá una temperatura exagerada, en otros le faltará algo, en otros a lo mejor no hay árboles. Y entonces nos van a dar las herramientas para terraformarlos. Por allá, por aquí, un par de cosas. Bueno, esto es una imagen de un planeta normal y corriente. Dice, os leo por aquí. Cada planeta en juego tendrá características y condiciones ambientales variables que afectarán la forma en que juegas cuando los visites. Habrá planetas de lava y hielo, planetas sin agua y planetas donde la hora del día nunca cambia. Depende de usted terraformar estos mundos para mantener la vida y crear una colonia exitosa. La plantación de árboles aumentará los niveles de oxígeno, mientras que los termogeneradores modificarán las temperaturas a valores cómodos. Por dicha tecnología requerirá recursos para funcionar. Puede extraer el planeta en sí para obtener los recursos u hacer que entreguen que se entreguen a través del comercio interplanetario. Comercio, o sea, vamos a poder comerciar con los alienígenas. En los planetas nos encontraremos poblados alienígenas, con lo cual podremos interactuar con ellos. Ojito, que podemos hacer relaciones intergalácticas, según nos pone aquí. Bueno. Y como habéis estado viendo aquí abajo, tenéis, pues, planeta nuevo, planeta viejo. Nos van poniendo mapas y, o sea, fotos e imágenes de zonas, ¿no? Bueno, y con esto ya acabamos.
que no es moco de pavo, madre mía. Así que bueno, aquí nos agradecen y nos comentan que... que de verdad que muchas gracias al esfuerzo de todos, sobre todo a los que les seguimos, les apoyamos, a los que en Steam les hemos dado o les han dado al juego a, en plan, la lista de deseados. Y nos recuerdan que por, sobre todo por Twitter, me parece, llevan como una semana o así dando y regalando juegos, en plan, hacemos sorteo y cada día regalamos uno. Así que si habéis estado atentos por Twitter lo tendréis. Y hago así porque estoy mirando el móvil, que lo tengo... Tengo aquí el móvilillo ahí con su tweet y todo, donde he visto que habían sacado esta, como esta nueva información. Y bueno, nos desean feliz Navidad y esas cosas y ya está, que se nos viene aquí la locura. Así que espero que os haya gustado, os mantengo informado, ya sabéis, siempre que puedo y sacan cosas. Así que yo espero con un poco de suerte que para enero, principios de año, nos saquen la beta ya en condiciones y podamos viajar a los nuevos planetas, que tengo unas ganillas, madre mía, qué locura. Bueno, espero que os haya gustado y el próximo más. Adiós, chao, chao. ¿Por qué aplaudo? No sé por qué aplaudo. No, no quiero aplaudir, pero mis manos lo hacen solas. Feliz Navidad a todos. ¡Oh, oh, oh!